Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenido a un nuevo video para este canal. En el día de hoy quiero agradecerles a cada uno de ustedes, los que se han suscrito, los que me han dado like a mi canal y pues a los que me dan bonito mensaje de apoyo y todo eso. En especial a Danny Blay, me parece que es su nombre, estará apareciendo aquí en pantalla. Y bueno, a pedido de él voy a hacer este tutorial. La verdad es que estuve organizando un poco más o menos lo que la idea, y vamos a hacer entonces un zombie shooter para este canal en tercera persona. Así que abrí un proyecto en tercera persona y vamos a empezar. Lo primero, voy a mostrarle lo que hice. Estuve haciendo algunos arreglos, hice una carpeta, descargué un modelo de Mixamo llamado Pablo, es este de aquí. Voy a abrirlo para que lo puedan ver. Ahí está Pablo. Y bueno, animaciones. Descargué unas animaciones, ya usted las pueden descargar de Mixamo. Esta animación le puse apuntar con escopeta, básicamente es eso. Ahí está en modo apuntando. Las vamos a estar usando cuando apuntemos. Apuntar con pistola, también está ahí apuntando. Caminar, correr, que esta es la animación principal de mi personaje. Caminar, correr con pistola, esta no sé si la vamos a ocupar, la descargué por si acaso, pero yo creo que vamos a ocupar simplemente la apuntar y vamos a hacer una mezcla ahí, al igual que esta de caminar con la escopeta. Vamos a hacer una mezcla de las animaciones para que camine, así que no sé si, pero igual descárguela por si acaso. Descargué otra, disparar con escopeta, básicamente eso, está disparando con una escopeta. El estático, o idle, como quieran llamarle. Bien, ahí está el recargar de pie. Simplemente la recarga. También vamos a estar utilizando esta animación cuando camine, cuando corra. Va a poder hacerla igual por esa mezcla. Sacar, guardar escopeta, este es como que saca la escopeta de ahí atrás. Eso es lo que vamos a hacer, vamos a poner la escopeta atrás en la espalda y sacar, guardar pistola. Vamos a sacar la pistola de atrás. Si bien no es la animación mejor porque lleva las dos manos hacia arriba, pues la vamos a ir sincronizando un poco mejor a lo largo de los tutoriales. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, aquí hay una carpeta llamada armas, que contiene las armas. Se la voy a dejar en la descripción para que la descarguen. Y vamos a trabajar en dos armas, una pistola y una escopeta. ¿Ok? ¿Cómo van a colocar las armas? No es llegar y descomprimir nada. Les va a quedar una carpeta como esta y ustedes deberán llevarla a su proyecto, es decir, van a ir a documento o donde tengan guardado su proyecto. Aquí yo en documento lo tengo y dice Unreal Projects. Voy a abrir y aquí me aparecen todos mis proyectos. Voy a abrir el Shooter Zombie en el que estoy trabajando ahora y vamos a ir a contenidos. En este lado vamos a pegar esa carpeta llamada armas y automáticamente ya les va a aparecer aquí en su contenido del Unreal armas. Bien, estos materiales tendrán que crear ustedes. Yo simplemente se lo muestro así rapidito, no tiene nada del otro mundo. Lo único que hice aquí es cargar las texturas y conectar las normas con el norma y el color con el color, o sea el base color. Entonces son estas dos texturas, son estas dos de aquí, para la pistola, y la escopeta la tenemos acá. Son estas dos de acá para la escopeta. Bien, luego la colocan en su escopeta, podemos verla aquí. Simplemente le hacen clic al material de escopeta y le dan a la flechita aquí y se agrega, y con la pistola exactamente lo mismo. Hacen clic en su material y lo agregan con esta flechita y se va a estar agregando y le va a quedar la pistola textilizada con su material como corresponde. Entonces vamos a comenzar. Voy a comenzar borrando a este
6 person character, porque vamos a crear uno nuevo. Pero si se fijan, voy a darle a play y aún tenemos el personaje. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo creo que ya lo hice. Vamos a ir a la carpeta Cheat Person Blueprint, esta de aquí. Vamos a abrirla, vamos a ir a Blueprints. Y en Blueprints vamos a duplicar a Cheat Person Character. Clic derecho y le vamos a poner Duplicate. Una vez duplicado le van a dar el nombre que ustedes quieran. En este caso yo lo tengo aquí en personaje y le puse como nombre Pablo Character. Lo llevé acá y lo copié aquí. Bien, una vez que los tenga, que tengan a su personaje, deberán colocarlo en la escena. Si lo damos a play, verán ustedes que aún sigue mostrándome el Chief Person Character que teníamos antes. Eso es porque debemos ir a Chief Person Blueprints y vamos a ir a Chief Person Game Mode. El Game Mode es como su nombre lo indica, es un modo del juego. Y en esta parte donde dice Default Pawn Class, si se fijan, dice Chief Person Character. Es decir, está tomando esta referencia, pues tenemos que cambiar esa, y le vamos a poner el que hicimos nosotros. En este caso, para mí en particular, es Pablo Sharaf, que lo pueden identificar. Por aquí sale un personaje con una cápsula, entonces le doy a ese, compilo, guardo. Ahora si le doy a play, me mostraría a mi personaje. Ok, bueno, hecho esto, vamos a les voy a mostrar aquí en animaciones. Yo tengo mi blueprint de animación lista. Ustedes, si no saben hacer esto, pues me lo comentan ahí en un comentario y yo se los traigo para que pues sepan cómo hacerlo. Sí, simplemente es algo básico. Añadí un estado de animaciones o una máquina de estado, y dentro le puse el estático y el caminar correr, nada más eso. Bueno, eso con el blueprint de la animación. Y una vez lo tengan, esto se lo digo para las personas que no saben, una vez lo tengan listo, se abren su personaje aquí, van a ir a ventana gráfica, teniendo seleccionado Maya, van a cambiar aquí, ustedes lo tendrán así, con esa animación lo tendrán así. Entonces le hacen clic en Maya, se van aquí a Pablo o el que como lo nombraron ustedes, y usan el blueprint de esa animación y le aparece tal cual. Bien, entonces dicho esto, voy a cerrar aquí y voy a abrirme el Pablo Mesh, la malla de esqueleto. Voy a abrirla y vamos a empezar a cargar entonces esas armas para que aparezcan en nuestro personaje. Vamos a empezar de arriba hacia abajo y vamos a hacer clic. Por ejemplo, yo podría hacer clic aquí en la cabeza, ahí dice head, mi cabeza, y poder poner un socket en este lado y llevarlo hasta aquí, hasta la espalda. Pero es mejor tener siempre cerca del hueso los sockets que queremos agregar. Por eso lo voy a agregar aquí directamente, el spine 2. Si se fijan, ustedes tal vez lo tengan aquí o aquí, tienen que ir donde dice skeleton tree y aquí le va a aparecer todo el nombre de los huesos. Como elegí el spine 2, le va a salir aquí marcado y van a hacer clic derecho y le van a poner a donde dice add socket, añadir socket. Una vez teniendo eso, les va a quedar este donde dice spin socket, spin 2 socket. Van a hacerle clic y van a borrar ese nombre y aquí yo le pondré escopeta equipada. Ok, una vez tengamos esto, vamos a hacer clic derecho nuevamente y vamos a ir donde dice añadir activo de la vista y vamos a elegir aquí nuestra escopeta, en este caso es esta, y les va a aparecer. No importa si le aparece acá atrás, si le aparece donde le aparezca, tenemos que arreglarla justo a la vista de nuestros ojos. Donde la queremos, tenemos que colocarla. Así que yo lo traeré para acá. Ups. Por ahí.
y voy a modificar su ubicación para que me quede justo donde yo la quiero. Ok, vuelvo nuevamente, me parece que lo había dejado hasta aquí. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a ir donde dice preview de animación y vamos a elegir la animación de sacar esa, sacar guardar escopeta. Mira, esa es la animación. Voy a darle a pausa y más o menos, si se fijan, para añadir la escopeta bien, voy a hacerle clic. Ups. Hacerle clic a la escopeta, que era esta, y la voy a llevar más o menos ahí. Estamos con esa escopeta, lógicamente después no la voy a estar mostrando ahí, va a desaparecer de ese lado. Y ahora vamos a hacer lo mismo pero con la parte de la pistola. Voy a elegir ahora la parte de medio de mi personaje, que es el spinning, el normal, y en el spinning voy a agregar también ese añadir a o sea este al socket, añadir socket, y le voy a llamar a este socket pistola equipa. Ok, dentro de pistola equipada vamos a hacer lo mismo, añadir activo y vamos a elegir esa pistola de teta, está aquí, y nos va a aparecer, me parece que está justo ahí. Voy a modificar su postura. Voy a ver el preview, entonces vamos a hacer clic aquí y vamos a buscar esa sacar guardar pistola, y vamos a mover aquí entonces cuando lleve la mano hacia atrás. Yo creo que está bien ahí, la animación no es la que corresponda, pero hace el efecto de que saca el arma bien. Inclusive acá al final tiene la mano así como si fuese una escopeta. Vamos a modificar eso más adelante. Bien, y ahí tendríamos esos dos animaciones cargadas. Vamos a hacer otro dos más, que es cuando sostenga la pistola en la mano. Así que vamos a elegir nuestra mano right hand, que es la mano derecha, y vamos a hacer lo mismo. Vamos a agregar aquí un nuevo socket y le vamos a poner como nombre pistola en mano. Pistola en mano. Ok, y voy a agregar pues la misma, añadir activo, y le pondré beta, esta de aquí. Ok, yo creo que ahí está bien. Está bien, voy a guardar esto y vamos a hacer lo mismo pero con la escopeta. Vamos a elegir el mismo hueso, la mano, right hand, y hacemos clic derecho, añadir soquete, y le vamos a poner escopeta en mano. Ok, y vamos a agregar aquí añadir activo, y vamos a agregar la escopeta. Entonces la voy a dejar ahí, voy a darle a guardar y ya
quedaría esto listo, tanto el apuntado con el arma y los cuatro soques que necesitamos. Vamos a cerrar esto y vamos a ir a nuestro Pablo Schaffer. Si le damos a play ahora, no muestra nada. ¿Por qué? Porque tenemos que ir a Pablo Character y poner también esas mismas... vamos a ir a la ventana gráfica y vamos a poner esos match. Vamos a ir a mayo estática. Voy a acercarme un poco a mi personaje. Y teniendo seleccionado mayo estática, vamos aquí a añadir componente y vamos a poner un componente nuevo llamado componente de mayo estática. A este le voy a poner escopeta equipada, exactamente la misma que la otra, y vamos a buscar aquí donde dice socket, perdón, primero static mesh, modelo estático, y vamos a buscar esa escopeta. En este caso es esta, me parece, sí, y me aparece aquí en el suelo, no se preocupen. Vamos a ir donde dice socket.deacople padre y vamos a la lupita y vamos a buscar esa escopeta equipada que hicimos, ese socket. Voy a ponerla y automáticamente me queda mi escopeta ahí y toma la animación. Bien, vamos a hacer otra más, la malla de esqueleto. Vamos a componente de malla estática, le pondremos pistola equipada, elegimos esa pistola. Y aquí en la lupita ponemos pistola equipada, la que pusimos. Y ya me la muestra ahí. Ok. Lo siguiente a hacer, otra más, malla. Añadir componente, malla estática, ¿dónde está? Aquí está. Y le pondré pistola en mano. Y elegimos de nuevo la pistola, que se llama Violeta. Y le ponemos aquí pistola en mano, y ya me aparece en la mano. Vamos a agregar otro, siempre recordemos ahí en malla, para agregar el componente le pondremos escopeta en mano. Me gusta escribir esta parte con mayúscula, siempre al pasar de una palabra a otra. Escopeta en mano. Ok, buscamos la escopeta, esta de aquí, y le agregamos escopeta en mano, y ya me aparece la escopeta en la mano. Voy a compilar y a guardar, y vamos a darle play, y ahora sí, aparecen ahí las armas. Bueno, ¿qué pasa? Que nosotros obviamente queremos que la muestre en la mano cuando lógicamente la tengamos en la mano, así que vamos a modificar eso. Vamos de nuevo a nuestro Pablo Schaffer. Y vamos a hacer lo siguiente, en pistola en mano, vamos aquí en el panel de detalles y vamos a buscar visible, esta parte de aquí, render invisible, y vamos a desmarcarla. Entonces ya la pistola me la he hecho invisible. Escopeta en mano también, le quitamos su visibilidad, compilamos, guardamos, si le doy a play, ya simplemente me muestra la escopeta y la pistola en mi personaje, en el cuerpo. Bien, entonces ahora vamos a crear dos botones. Vamos a ir a editar, ajuste de proyecto, y vamos a entrada. ¿Dónde está entrada? Por aquí, por acá abajo. Ahí está, entrada. Y aquí en Action Mapping yo tengo, ya tenía creado estos dos botones, los voy a borrar. Lo vamos a crear juntos. Entonces lo que tenemos que hacer, ustedes lo tendrán así, le dan a esta flechita, le dan al más aquí en donde dice Action Mapping, le dan al más y escriben aquí sacar pistola, y le darán una tecla. En este caso yo le voy a dar la keyboard, la número 1. Bien, van a hacer otra más y le pondrán sacar escopeta, y lo mismo, yo le voy a dar al keyboard a la tecla número B de un teclado. Con eso listo, cerramos, volvemos entonces a Pablo Schaffer, y como pueden ver, este es el código de palmo movimiento.
en este lado de aquí, vamos a llamar a esos eventos que hicimos recién. Entonces hacemos clic derecho y le pongo sacar pistola. Ahí está. Y aquí vamos a hacer uso de un nodo llamado flip flop. Este de aquí, que se encargará de, al momento de ser presionado, hará una cosa y volvemos a presionar, hará otra cosa. Ya lo hemos visto este nodo. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos usar este simplemente? Porque aquí dice presionado, es decir, cuando tú presionas el botón, y aquí dice release, es decir, que al soltar ese botón. Entonces, si tú lo mantienes presionado, vas a sacar el arma, pero si la sueltas, pues va a ser aquí en lo contrario. Y no queremos eso, queremos que nosotros una vez solamente apretemos el botón y pues nos genere que muestra el arma, y cuando lo volvamos a apretar, pues guarde el arma. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a conectar este con nuestro flip flop y vamos a hacer lo siguiente. En este punto vamos a poner que la escopeta equipada, voy a arrastrarla acá, voy a cambiar su visibilidad, ajustar visibilidad, voy a conectarlo aquí. Si lo dejamos así de enmarcado, se pondrá invisible, o sea, va a desaparecer. Y aparte voy a poner aquí un esperar más o menos unos 3 segundos, solamente es para probar. Y voy a poner escopeta, este es la escopeta, no, estoy mal, porque en el botón 2 queremos poner pistola. Entonces la pistola la llevamos ahí, esperamos 3 segundos y pistola en mano. Ajustamos la visibilidad y esta vez la pistola en mano la vamos a poner en visible. Nueva visibilidad, visible. Ok, voy a compilar y voy a probar eso. Presiono entonces la tecla 1 de mi teclado. La pistola se me ha hecho invisible y me vuelve a aparecer en la mano al cabo de 3 segundos. No sé si lo notaron. 2, 3. Y me aparece en la mano. ¿Ok? Ese es el efecto que queremos lograr. Esto lo estamos haciendo con pistola. Y aquí, en este lado, bueno, vamos a hacer... vamos a ajustar cuando volvamos a apretar. Volvemos a apretar el botón 1. Y vamos a copiar esto. Control C, Control V. Entonces volvemos a apretar y vamos a hacerlo al revés. En este lado va a ser pistola en mano, va a ser invisible y al cabo de 3 segundos me debería mostrar la pistola equipada. Vamos a probarlo. Presiono una vez el 1, desaparece, aparece en mi mano y está. Vuelvo a presionar 1, desaparece en mi mano y en 3 segundos aparece ahí en el bolsillo. ¿Es el efecto deseado? Sí. Ahora necesitamos esas animaciones que figuren que está equipando y desequipando esa arma. Para eso vamos a ir a nuestras animaciones y tenemos aquí sacar escopeta y guardar y guardar pistola, sacar, guardar pistola, sacar, guardar escopeta. Vamos a elegir las dos, clic derecho y vamos a ir donde dice animación y vamos a poner este montaje de animación. ¿Para quién? Para el esqueleto de Pablo. Le pondré como nombre sacar pistola. Bien, y voy a crear otra animación, montaje de animación para Pablo, y le pondré sacar escopeta. Bien, vamos a hacer sacar pistola. En este lado yo había creado un grupo, ustedes va a aparecer aquí montaje C, le va a aparecer así, y si no le aparece este donde dice anim slot, es decir, lo voy a cerrar, le puede aparecer estos dos, necesitan el anim slot, van a ir aquí donde dice ventana o window
Y van a buscar aquí donde dice Anim Slot Manager. Van a hacerle clic aquí y le va a aparecer esta ventana. Si bien le va a aparecer por aquí o por aquí, donde sea, van a tomar de este lado y la van a dejar agrupar donde ustedes quieran. Yo la dejo aquí en este lado, me gusta trabajar así. Van a darle a nuevo grupo, añadir grupo. Se les va a crear esto y les van a poner un nombre. En este caso, yo le puse sacar o guardar armas en ese nuevo grupo name. Dentro, cuando tengan ese grupo creado, van a añadir un slot. En este caso, este. A ver si lo puedo borrar. No me deja. Sí, lo pude borrar. Bueno, voy a hacerlo con ustedes entonces. Añadir grupo. Le ponemos sacar armas. Ok. Dentro de este grupo voy a agregar un slot que diga pistola. Y voy a, dentro de este grupo, añadir otro slot que diga escopeta. Perfecto, ya tenemos esos dos slots aquí. Recordemos que estamos en el blueprint, perdón, en el montaje de animación, sacar pistola. Entonces vamos a ir aquí donde dice Default Group, Default Load. Vamos a darle pinchar aquí. Vamos a ir donde dice Slot Name y vamos a poner ese sacar pistola. En este lado vamos a buscar nuestras animaciones. Buscar animaciones y le voy a poner ese sacar, guardar pistola. Lo voy a llevar hasta aquí. Podemos dirigirlo hasta aquí o aquí mismo. Y ya me tomaría, pues si le doy a play. Hace la animación de que está sacando la pistola. Bien, con eso, bien, vamos a guardar y vamos a hacer el otro. Vamos a ir aquí, sacar escopeta. Y de este lado ya no tenemos que crear grupo porque ya tenemos esos dos grupos, ese grupo, perdón, creado con la pistola y escopeta. Simplemente vamos a elegir aquí slot, slot name y vamos a poner sacar armas punto escopeta. Vamos a ir a buscador de archivo. Y vamos a poner ese sacar, guardar escopeta y la vamos a añadir aquí. Con eso guardamos. Y ahora vamos a volver a nuestro, al de la pistola. Y vamos a darle a pausa. Y más o menos vamos a recordar el segundo donde él lleva la mano hacia atrás. Voy a acercarme un tantito. Entonces más o menos él lleva la mano hacia atrás, toma el arma. En este punto donde lo toma es el 0,95. Vamos a recordar eso. Vamos a ir a Pablo Character y vamos a hacer lo siguiente. Antes de modificar todo esto, voy a correrlo para acá un tantito. Y esto lo voy a correr un poquito más abajo. Entonces, antes de hacer todo eso, vamos a llamar a nuestra malla. Vamos a dejar aquí. Y vamos a escribir Play Montage. Play Montage. Vamos a conectar este con este. Y lo dejamos ahí. Entonces aquí nos pedirá un montaje de animación. Pues, ¿cuál montaje? Es la de sacar pistola. El que creamos recién. Este. Sacar pistola. ¿Ok? Sacar pistola entonces. Y habíamos dicho que la animación en 0,95 era su durabilidad. Entonces aquí vamos a hacer un esperar. Esperar. Y le vamos a poner 0. 0,95 al cabo de esos segundos, pues me va a hacer esto de que la secuencia, ¿no? De guardar y sacar arma. Voy a probarlo. Vamos a probarlo. Presiono 1. No me está haciendo la animación. ¿Por qué? Porque debemos también cargársela en el blueprint de la animación. Voy a abrirlo. Y en este lado vamos a ir a Anim Graph. En este lado, después de animaciones, vamos a cargar lo siguiente. Slot. Vamos a escribir el slot y vamos a situarnos aquí donde dice ranura de slot. Vamos a hacer dos. Control C, Control V.
Tenemos dos slots. El primero, no importa el orden, vamos a elegir aquí en default group, default slot, vamos a poner la pistola. El segundo, vamos a poner la escopeta, que son los dos montajes que hicimos, ¿no? Entonces, aquí, como les decía, no importa el orden, vamos a conectar esto con esto y esto con esto. Ok, compilamos, guardamos y ahora sí debería hacerlo la animación. Presionamos la tecla 1, hace la animación y la pistola me la está mostrando en 3 segundos. Pues eso es error. Nos vamos a ir a Play Character y aquí en este lado le habíamos puesto 3 segundos. Vamos a borrar ese y simplemente lo vamos a conectar a aquí. Compilamos, guardamos y vamos a probar. Presionamos 1, saca la pistola. ¿Ven cómo tiene el efecto? Y si presionamos 2, aún no hace ningún efecto ni animación. Bien. Vamos entonces de nuevo, nuevamente a esto. Y vamos a hacer exactamente esto mismo. Control C, Control V. Y conectamos el B con esto. Antes, en este mismo esperar. Nos vamos a conectar junto con todo lo demás. Voy a ordenar esto un poco más para que quede bien ordenado y no nos podamos confundir. Entonces ahí quedaría eso, ¿no? Este 3 lo vamos a borrar y vamos a conectarlo aquí. Perfecto. Vamos a compilar y vamos a borrar. Entonces, vamos a darle a play, presionamos 1, saca el arma, presionamos 1 nuevamente, esconde el arma. La animación no es como desearíamos, pero ya la vamos a arreglar a futuro. Por ejemplo, si guardo el arma, pues me vuelve a hacer la misma animación y queda con la mano extendida, no debería pasar eso, pero lo vamos a arreglar a futuro. Bien, tenemos esto ya creado. Sí, lo tenemos creado. Voy a hacerle un comentario, le voy a poner sacar, guardar pistola, ok, sacar, guardar pistola y lo voy a llevar más arriba por aquí. Entonces vamos a hacer ahora el de la escopeta. Para ir terminando con el tutorial, vamos a llamar ese evento era escopeta. ¿Cómo le habían puesto? Sacar escopeta. Ahí está. Sacar escopeta. Y vamos a hacer exactamente lo mismo de aquí. Así que voy a copiar todo este código. Control C, Control V. En este caso vamos a andar un poquito más rápido. Entonces vamos a cambiar pues ese sacar pistola por sacar escopeta. Y este también, sacar escopeta. Los segundos, vamos a abrirla, sacar escopeta. Voy a darle a pausa y me voy a situar más o menos cuando él saca la escopeta. Okay, él lleva su mano, a ver, lleva la mano y en este punto agarra la escopeta por ahí. 1.19. Vamos acá y le vamos a poner entonces este es el código, sí, 1.19, y en este también cuando la guarda 1.19. bien, aquí tenemos que borrar que es pistola equipada y vamos a conectar escopeta equipada. Borramos esta pistola en mano y colocamos escopeta en mano. Escopeta en mano. Borramos pistola en mano. Ponemos escopeta en mano. Borramos pistola equipada y ponemos escopeta equipada. Ok, vamos a compilar. Vamos a probarlo. Presionamos 1. Saca el arma. Presionamos 1. Guarda el arma. Presionamos 2. Saca la escopeta. Volvemos a presionar 2. Guardo la escopeta.
Como les dije, las animaciones no corresponden bien, pero las vamos a ajustar más adelante. Y tenemos unos errores antes de irnos. Vamos a arreglar estos errores. Si yo presiono 1, tengo la arma, pero si presiono 2, podré sacar la escopeta y tendré la pistola y el arma. Voy a darle a F8. Tengo la pistola en mi mano. Perdón, voy a acercarme más lento. Ahí, como pueden notar, tengo la pistola y la escopeta. Nada en el mundo hace eso, excepto Goku. Solo Goku puede tener la pistola y la escopeta al mismo tiempo. Obviamente no es lo que queremos. Entonces, ¿cómo lo hacemos para que funcione como corresponde? Voy a darle un comentario aquí. Bueno, antes de hacerlo, vamos a arreglar ese rock. Lo que tenemos que hacer en este punto, voy a correr un poquito para acá, es comprobar si tenemos la pistola y la escopeta en mano. Voy a llamar pistola en mano y escopeta en mano. Entonces, en este punto voy a ponerle visibilidad, y voy a poner es visible, y voy a llamar un or boolean. Es este de aquí. Este lo voy a colocar más acá, un poquito más acá. Y a este también vamos a llamar ese es visible. Entonces, tanto este lo conectamos aquí con este. Si pistola en mano, o escopeta en mano son visibles. Estos dos son visibles. Entonces aquí vamos a llamar un bifurcar. Vamos a este con este. Si esos dos son visibles, primero que me compruebe si son visibles. Ok, si son visibles, entonces no debe hacer nada. Voy a poner aquí un print, mostrar texto, y le voy a poner solamente hello. Pero si son falsos, es decir, que si no tengo nada en las manos, pues en falso me debería ejecutar el código como corresponde. Vamos a probarlo. Presiono 1, no hace nada. Vuelvo a presionar 1, está bien. Tenemos que hacerlo exactamente esto. En la parte de la escopeta. Vamos a poner control C. Y acá en este código. Pegamos. Exactamente lo mismo. Que me verifique antes de si es pistola o escopeta. Y con esta. Ok, vamos a probarlo entonces. Vamos a presionar la tecla 1. Bien, tengo la pistola. Voy a presionar la tecla 2. Me dice hello. O sea que no puedo cambiar arma. Aún así me hace la animación, pero no me está sacando el arma, la escopeta, en este caso. Eso lo vamos a arreglar más adelante, en el próximo tutorial. Pero ya estamos haciendo el efecto deseado. Voy a sacar la escopeta. Si presiono la tecla 1, no me puede sacar la pistola. Sí que hace la animación, como les decía, pero no saca ni la pistola ni la escopeta. Y estamos generando exactamente lo que queríamos, ¿no? Así que en el próximo video tutorial vamos a arreglar todo eso. Voy aquí esto a borrarlo. Este también simplemente era para mostrárselo. Ahí. Y esto lo llevo más para acá. Y este le voy a dar un comentario. Y en este punto será sacar escopeta. Era sacar o guardar escopeta. Ok. Y este o guardar. Le puse un 0 en vez de una O. Ok, es una. O guardar pistola. Bien.
vamos a dejar este tutorial hasta aquí. En el próximo video tutorial para esta serie vamos a arreglar esos errores. Además hay un error que vamos a arreglar también, que es, por ejemplo, yo saco la pistola y si me muevo, ven, se arrastra. Si guardo la pistola, presiono la tecla 1. Ahora no me la está guardando. ¿Por qué? ¿Por qué no me la ha guardado? Modifiqué algo. Ah, había desconectado este. Voy a volver a conectarlo. Y pues aquí también lo había desconectado. Ok, ahora sí, compilo, guardo. Entonces, como le comentaba, presiono la tecla 1 y si me muevo, se arrastra. Eso no debería pasar, debería seguir caminando. Si guardo la pistola, también exactamente lo mismo. Y lo mismo con la escopeta. Incluso ahí ocurrió un error. Presioné los dos botones y me hace ese efecto raro. No debería pasar. Lo vamos a solucionar en el próximo video tutorial, ¿ok? Vamos a dejar esto aquí porque ya se hizo largo, pero ya hicimos bastante con todo esto. Bien, espero que te haya gustado el video tutorial. Se vienen cosas muy buenas, muy bonitas. Un saludo a todos ustedes y los vemos en el próximo video. Hasta luego.